So you have that on your notes. The footer, yes. Yes, I have a question. If we will finish Good evening. Sorry, I'm here. Hi, how are you? I'm fine. Okay, cool. Ya casi comenzamos. Esperamos un par de minutos. Teacher, dime. I like your t-shirt. Ah, thank you. It's actually, it's an old shirt, but I just found it. What happened is that I moved from my previous house, so I lost a lot of things. So I just found it a couple of days ago, and I was happy because it's one of my favorite shirts. It's soft. So yes, thank you. It is looks very good. Thank you very much. Yes, and it's soft, so. Es suavecita, so it's cool. Hello. Hi, how are you, Lily? I'm fine. Un poquito malita de la gripe, pero estamos bien. Sorry. Ay, okay. Sí. Sí, es tan feo, ¿verdad? Estar con gripe. Ay, sí, me siento bien cansado. Sí, ya me imagino. Pero a ver que ya se va a poner mejor. Ojalá, no, sí, estoy empezando. Ay, Dios mío, lo siento. En la mañana amanecí así. Así que a saber cuánto tiempo me va a durar. Sí, a saber. ¿Cómo ahí? Good evening, Saúl, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, me alegro. ¿Qué tal los demás? Verónica, Abby. Oh, ¿qué tal los demás? Le pregunto. Ah. ¿Qué no las Hello, sube? Teacher. Hola, Verónica, ¿qué tal? Good. All right, awesome. What about Jasmine and Abby? Hi, Abby. All right, cool. So it's already 8, so let's begin. All right, let's begin. So just a little announcement before we start the class. Antes de que comencemos la clase, me acaban de avisar, bueno, Abby ya le había comentado, de que si ustedes terminan todo el curso y les aparece todos los chequecitos y las notas también completas, y aún así no les aparece el 100%, no se preocupen, porque por el momento no sabría decirles exactamente la razón, pero hay como un retraso en los servidores. Entonces, ya están trabajando en ello y una vez, como ustedes ya completaron todo, una vez se arregle eso, automáticamente se va a actualizar. Teacher, no me recuerdo, pero no sé si a los demás también les ha caído de que nos han mandado un mensaje como para que nos suscribamos al siguiente curso. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cuándo empezaríamos el otro curso? Buena pregunta, no sé, le mentiría si le digo cuándo. Pero el mensaje que a mí me cayó decía que era una fecha tentativa el 11 de noviembre. Sí, a mí también me cayó eso, el 11. Exacto, a mí también, 11. Vaya, porque de igual manera, si voy a enviar un mensajito a la persona encargada y para que me diga sí. Si siempre sería tentativo o si ya tienen establecida esa fecha. Porque a veces cuando se envía el mensaje solamente es como para ver cuántas personas seguirían.
pero generalmente un par de días después ya tienen una fecha en específico. Entonces, ahorita ya le mandé el mensaje a ella para que, creo que es la misma persona que les envió el correo, no sé si tenían en el pie del correo Elena, se me olvida el apellido de ella, pero es la encargada. Entonces, cuando una vez que me responda, yo les hago saber. Pero sí, para los que acaban de entrar, les estaba comentando de que me dijeron de que están teniendo un problema con los servidores del curso. Entonces, si ustedes terminan el 100% todo y no les aparece que hayan terminado el 100%, déjenlo ahí porque una vez que lo actualizan, perdón, una vez que lo actualizan, se va a hacer automático el update de que hayan completado eso. All right. Voy a estar repitiendo esto para las personas que estén entrando, so I'm sorry, ¿verdad? Pero de igual manera, lo voy a enviar al final del día en el grupo por si alguien no se puede unir el día de hoy. All right? Awesome. All right, guys. So, what about the rest? People that you just joined. La gente que se acaba de unir. How are you guys? All right, fine. I just read your lips, Giselle. Solo le leí los labios ahorita. What about the rest? Jasmine, Liliana, and Lilian Guevara. I'm very good now. Awesome, awesome. I'm fine, thank you. Thank you, Liliana. Thank you, Liliana. Okay, then. Okay, then. What about Lilian? She's not here really. All right. Okay, let's just give it her time. So guys, I see that most of you already finished the course. It's okay if you haven't finished yet. We still have more than 1 week to go. Sí, todavía tenemos una semana y un día, si no me equivoco, para que logren finalizar el curso. So don't worry. Pero sí, ya veo que ya varios y varias han terminado al 100% el curso. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con el contenido que ya terminaron, aparte del si es que no se les ha completado el 100%, ¿les pareció algo? ¿Sí? ¿No? ¿Everything good? Okay then, all right then, keep your secrets. So, sí, dime. El exam final, la se compara. Okay, let's go check it. So, let me share the screen so you can see it, what I'm doing. Voy a compartir. Okay. Second part, you said, right? This one? B. C? B. Oh, okay, cool. All right, let's just wait. It's loading, let's give it a minute. Okay, there we go. So it says here, Part B, complete conversations. ¿Quién me puede ayudar con las instrucciones? In English, please. Yo. All right. Abby? Instructions. Okay, yes, go ahead. Complete the sentences with do, does, or will. All right, awesome. So it says complete the sentences with do, does, or will. All right. So here, vamos a ver cómo está la respuesta también de la pregunta. Y así vamos a saber cuál vamos a ocupar, si do, does, or will. Guys, no sé si me escuchan o no sé si se está cortando la señal. Sí, se oye. Ah, ok. Sí, es que veo así como raro mi señal, pero qué bien que me escuchen entonces. So, Saúl,
¿En cuál parte? ¿En la parte 1 o en la parte 2? No le pregunté, perdón. En la parte 2. Ah, ok, I'm sorry. Mira, no le pregunté. Ok, en ese caso que Abby había levantado la mano. Please help me read the instructions. Complete the following conversation. Use the present continuous of the verbs. Perfect, thank you very much. So it says, what we're going to use is the present continuous of the verbs, right? So that would be ing. En esta sí, sí hubo un poquito de confusión porque también teníamos que agregar el verb to be, si era necesario, right? For example, letter A will be, if it's ing, it will be is she studying? Because it's a question, all right? Y ya habíamos dicho que si es una pregunta, comienza con el verbo. En este caso, el verbo to be iría al principio. So, is she, oh, sorry, studying, right? These days. Y lo dejamos así porque ya acá tenemos la segunda parte de la pregunta. All right? Vamos a darle submit a ver si es cierto. Yes. Awesome. Yes. So that's correct. Is she studying these days? ¿Cómo vamos a saber cuál ocupar? Vamos a ver acá. Nos están preguntando de nuestra hermana. Tengamos o no tengamos hermana, esa es la pregunta. All right? So is she studying these days? That would be the answer. Les aparece, no sé si les aparece. Wait, que se me ha congelado la pantalla. Just give me a minute. No me agarra la respuesta. Wait. Pero esta es la respuesta, guys. Créanme. Cuente yo. All right. Pero sí es la respuesta, guys. So, teacher, ¿y se recarga la página? Sí, déjame ver. Es que ven. Bye. No está funcionando ahorita la página. Ay, qué triste. Quiero ver, voy a regresar a ver si me ve. Pues creo que la estás viendo. I'm sorry, también. Teacher. No, para nada. No es su culpa. Creo que les están dando mantenimiento ahorita a los servidores. Pero he guardado. Wait. Voy a silenciar esto ahorita. Recarga de nuevo, ya funciona. Bueno, a mí me cargo. Ok, veamos entonces. Vamos a ver. No, vamos para atrás. Wait. Permítanme. Lo guardé en otro explorador también. Y ese no lo voy a dar, no lo voy a dar este. Porque no sé si. Quiero ver si en otra pestañita. Sí, no, pues la página se ha caído. Pero guardé, tengo en otro explorador abierto las respuestas para que las vean. Denme un momentito. Ok, acá está. Entonces. Sí, pero esa es, teacher. Sí, esa es, exacto. Ajá, está correcto. Studying sería la, en la A. En la B sería is working, porque si se fija como es she, is a third person, right? Es tercera persona, entonces sería is más ing, porque nos están pidiendo el presente continuo de los verbos. All right? As a cashier at a grocery store. La segunda, que es otra pregunta, is that David over there? Y le preguntan, who is he waiting for? Right? Is he waiting? Sería la respuesta, esta. En la 2A. Who is he waiting for? Right? Y eso lo pondríamos acá. No le voy a dar submit porque si no se me va a caer. All right? La última. D. His girlfriend Maggie. She, la respuesta sería, is coming in on the bus. Y eso sería todo de la parte de. Creo que la parte que a varios les dio como error porque solamente dice que utilicemos el presente continuo.
Entonces es totalmente normal no pensar que vamos a utilizar el verb to be o el noun, right? So it's okay, no se preocupen, alright? So ya con esto ya no tendrían problema, digamos, en la segunda parte de la segunda parte del examen. En la parte B, parte 2, alright? Everything good? Yes. Thank you. You're more than welcome. So, let's see, veamos si ya me carga la página. No, died. The page just died on me. All right, don't worry. But the good thing is, eso también quiere decir que ya le están dando mantenimiento al servidor, porque desconectan la página para poder actualizarlo. Entonces, probablemente ya para mañana en la mañana ya les vaya a aparecer, para los que han terminado, ya les aparezca al 100% el curso. All right? So, guys, remember that yesterday we talked about adjectives, right? Let's go back to the class. All right? Antes de que regresemos a la clase, perdón, do you have any other questions regarding the platform, regarding the answers, acerca de las respuestas? Ahorita no se las podría dar, pero las anotaría para dárselas cuando cargue la página. All right? So, in case you have them, o si no las tienen ahorita, las tienen después, me las pueden enviar. All right? So, in that case, let's go back to the class. As just mentioned, remember that yesterday we talked about adjectives, right? Yes? All right. So, yes. Who can tell me in your own words what is an adjective? In your own words. We mentioned it yesterday. Tus propias palabras. ¿Qué es un adjetivo? Ayer lo mencionamos. Maybe describe something about object or, no sé. Yes, no, that it is. That it is. To describe an object, right? Or a person or an animal, right? Because most people don't consider animals objects, right? La mayoría de personas no consideramos a los animalitos ya como objetos. No sé si se recuerden que antes, cuando nos enseñaban inglés, decían he, she, it. It es para cosas y animales, right? I actually don't use it for animals. I call my dog a he, right? But that's me. Or, yes. Yeah, that's right. So, so adjectives, you can use it to describe it anything, right? And actually, we use them every day. Sí, los utilizamos todos los días, prácticamente que todo el día. For example, when you're given directions, as I mentioned yesterday, when you're given directions to your house, for example, you tell your friend or anybody, okay, so my house is near El Palito de Mango, right? So you go straight, you'll find a red car over there that is always there. We don't know why. So on the left, there is my... that is the lane you need to follow so you can get to my house, right? Y les damos instrucciones, right? Para dar direcciones, por ejemplo, vamos describiendo las cosas. Y los salvadoreños somos bien descriptivos. Creo que son los que más ocupamos adjetivos, right? So you say like, do you know who Carla is? Do we have a Carla here? No, right? Okay. So do you know who Carla is? Oh, no, I don't know her. Oh, she's La Chelita from HR, from the human resources, right? So we always use adjectives to refer to people, all right? Yeah, we do. So you already know that, right? So what we're going to do right now, guys, yesterday we practiced our personality adjectives. Do you remember that? Practicamos cómo nosotros nos describiríamos con adjetivos, I'm sorry, con adjetivos. So we will practice more adjectives. I want to actually hear you guys. So right now what you're going to do, because you already know what other people already know how you are, I'm going to also divide right now by groups. ¿Sí? Vamos a seguir practicando los adjetivos. Los voy a dividir otra vez por grupos para que podamos practicar nuestro speaking. All right? Right now, what I want you to practice is adjectives, but what I want you to do is to describe what will be your dream job and what will be your dream house. ¿Sí? Van a describir cómo sería, yes, su trabajo soñado
y su casa soñada. Pueden añadir una tercera cosa de descripción y eso se las dejo libre, lo que ustedes quieran describir. Ya sea así. My husband's dream. Okay, there you go. So you can actually describe that, yes. Or it's something. That's right, someone, right. In that case, would be someone. So, or your dream car, right? Some people dream with cars. Some people dream with cell phones, whatever, right? We can dream of anything, right? So, let's... Jennifer, give me. Repeat the question about that. About what? I'm sorry. La pregunta, ¿cómo sería para preguntar? What is your job? Ahorita lo voy a escribir. Your dream job. Yes. You're welcome. What is your dream job? What is your dream house? Dream house. Sin embargo, hay personas que podrían decir, what is, how is your, how is the house of your dreams, right? That would be another way. Pero house lo podríamos cambiar por cualquier cosa, right? Job, car, etc., right? También de esa tercera manera se puede preguntar, all right? Hay varias maneras de preguntarlo, pero pueden utilizar esas tres que les acabo de dar, all right? So, I'm going to divide you by groups. I'm going to leave you in groups of three, all right? Grupos, los voy a poner en tríos, all right? So you can have more time and more information you can get from other people. Entonces, solo son las dos cosas que yo quiero, sería dream house, dream job. Si no tienen ninguna de las dos, no hay problema. Pueden agregarlo, por ejemplo, como el que dijo Jocelyn, your dream husband, that's okay. Or, I don't know, your dream wife, your dream girlfriend, boyfriend, significant other, right? Let's leave it in significant other. But also, as I said, your dream car, ¿sí? El tercero, ustedes la van a escoger, all right? Whatever you want, ¿sí? Y si no tienen los otros dos, no se preocupen, lo pueden sustituir por otra cosa que sí tengan en mente, all right? Any questions before I divide you by groups? ¿Alguna pregunta antes de que los divida? De igual manera, ya saben que los voy a andar ahí vigilando en incógnito. Right? All right. So, ahorita les va a caer la invitación. Please accept it. Okay. Thank you. Ay, qué coincidencia. Sí. Yes. And start. What is your dream job? My dream job is I no sé cómo se dice que ser exitosa, no sé. Exciting. Ganando mucho dinero. Sería, ay, no sé cómo se dice, making a lot money, o no, no sería así. Sí, creo que sí. Creo que es algo así. And your dream house? And my dream house,
casi no tengo mucho así como my greenhouse wall be white glass walls and big. No sé. Tipo, tu pasión, diga. And you, Jocelyn Calles. No sé si está hablando, pero tienen mute el micrófono. Sí, creo que no. No sé si ahí se me escucha. Sí, un poquito. Hola. Que siempre me da problemas. Estamos hablando del trabajo de nuestro sueño. Sí. My dream job is AMSC. Un trabajo atractivo. Ay, no sé qué más. And your dream house? Está en mute de nuevo, Jocelyn. What did you? ¿Cuál es la pregunta? What is your dream house? My dream job. House. House. Yes. This is my dream house. Grande. Yes. And what more? And you, Abby. And you. what is your dream job? My dream job is fashion designer of Gucci. And espaciosa. No sé, no sé. Ya va a venir la teacher. ¿Cómo dirías? Ay, ¿cómo diría? Por ejemplo, mi casa tendría que tener o tendría que ser cerca de la playa o enfrente de la playa, near to the beach, in front of the beach, pero la palabra tendría que o... Yes, sería would, my house would be near the beach, ¿a dónde más dijo? Perdón. In front of the beach. Whoa. Okay. Mm-hmm. So, la voy a escribir aquí. My dream house will be in front or near, right? Uh-huh. Or near the beach. Like that. Okay. Yeah, like, because we're using ia en español, right? Sería. So, would. Right, porque would cambia la forma del verbo, right? Ajá, como una, ¿cómo se le dice a eso? Ah, acabo de tener una laguna mental. I'm sorry. Pero como decir el futuro, right? Yeah, I'm sorry. Ya lo puedo decir. Pero sí, en ese caso como utilizamos el una suposición, esa palabra es una suposición, right? Utilizaríamos la palabra would. Okay. Mm-hmm. All right, continue. Thanks. Yes. My dream house will be a big bedroom for me and a big closet. I don't know. Yes. Me too. A big closet. Es el sueño de todas. Yes.
and I would be a pool in the garden, and I would be, I don't know, I would be a big kitten. Se trabaron. What about you, Jocelyn? Oh, okay. Te hizo falta el trabajo, pero igual, vamos por la casa ahorita. yes. Okay, okay. I'm fine. But my dream house, there is... No. Debería de estar... Will be... Stay in a... mountain with a very much a lot of trees with a pool and how like how to say a big armory. Yes, my dream. Me too. Con una vista así super genial. Yes. I don't know. A big room, a meal room with the, ¿cómo se dice? Matrimonial. Bed. 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 Yes. Queen. Okay. Yeah. Queen como de reina. This is my dream house, but wait me. Me falta. Exigente. ¿Cómo se dice? Sala un... Ay, no sé cómo se dice la sala de estar. Como la... Living room. Living room, yes. It's common. I don't know. I'm finished. Pass yourself. Okay. My dream house will be on the beach. Yes. Oh, yes. And it will be white. And a pool in the garden too. Tina, no sé, con Tina. Oh, okay. Una Tina. Aire acondicionado. Yes. Aire acondicionado. Eso me hizo falta. Yes. And a big... Calefacción, dice. Yes, on a big TV, big TV, and kitchen, and kitchen. Igual, big kitchen. Yes, on. Solamente. Okay. Maybe survivor. Survivor. And the department live is more suave, más tranquilo. When live you so. Where do you live? Is... Uh-huh. Oh. Yeah. Yeah. ¿Quiere vivir? What do you live? ¿Quiere vivir en un lugar tranquilo? Yeah. Mm-hmm. Yeah. And yeah. Me back to having a small car. What? Back to having... A small car. Volver a tener Car.
Yeah. Other question? Your family is big or small? Small. Family is small. No son. Tú, wife, and you. Wife and me. The wife. Yeah, tú. Pues, a comparación del suyo, this. My big. My mother, my husband, my nephew, and me. Four. No, my father, my mother, my parents, my parents lie in Huachapan, and me and my wife live in San Salvador. And you, so where do you live? In San Salvador. My wife and me in San Salvador. My parents, my brother, my sister-in-law in Huachapan. Okay. Your family, Arturo, small or big? Well, it's more or less. One, two, three. Well, I have one brother and one sister. My dad, my mom. I have my wife, and I have I don't remember sobrina. I don't remember. In your house. Yes, and I have two daughters. Well, yes. Big. A little. Okay. And you, Veronica? ¿Cómo se dice que es cariñoso? Es muy cariñoso. Digamos que bastante atento. Aunque a veces tiene cosas bajas, como todos. Tiene su carácter, me saca de onda. Pero sí, la verdad es que no lo cambiaría. Okay. No lo pude decir en inglés. I don't change him, creo. No don't change cambiaría. Him. For the moment, I don't change him. But. Lillian, you are very romantic. When you say, when you talk about him. Okay. Oh. Okay. And when you marry. Oh. Hace 16 años. Oh. No sé cómo se dice. Sin 16 years. Yes. Oh. Okay. Congratulations. It's long, long time. Thank you. Thank you so much. Okay, next question. Okay, Liliana, your question. Es que no sé cómo sería en inglés. Decirlo en español.
para... Todavía estoy procesando la pregunta. Come on, you sí. Can, Liliana. Can do it. Ajá, ¿cómo sería a dónde vives? Where do you live? Ajá, where do you live? I live in Soyapan. Me too! Me too! Sorry, I forget how answer. And you, Liliana? I love y Soyapango. Soyapango too. Uh-huh. Okay. Exactly. Exactly. Where do you live? In my case, in Tierra Morena. Okay. You, Liliana? In Las Margaritas. Margaritas. I live in Prado. And you? Liliana? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Yes, ¿sí? Yes. Okay. I live in Prado. Ah. Cerca. Ay, cerca de yes. Yes. Ay, no tengo miedo. Yes. Bueno, I have another question. What is your favorite animal? And why? Animal. Why do you describe your favorite animal? Animal, my favorite. It's a dog. Como peluches. Así es que sé. Is a little dog? Yes, a little. Is what is your color? White. It's white. Oh, and what is your name? Dolly. She's name oh, it's Dolly. It's a. You just a little. What is your favorite animal and why? The dogs. Do you have dogs? Yes. Yes, one dog. A dog. Ah, yeah. No. Se escuchan. Ay, Dios mío. And what is your the color of your dog? Jocelyn. My dog is black and white. And they are small dogs or big dogs? Grandes, sus perros, yo serían. Mediano. Se nos va. Se nos va. No, es mediano. Creo que se diga medium. ¿Sí me escuchan? Sí. Medium, Sara.
Sí, ahorita sí. Y era que les decía que mi dog is the color black and white. Y es medium, mediano. Yeah. Medium size. What's your, what is their names? Your name is Jennifer. Is this Cash? Cash. Cash se llama. Your name is Cash? Cash. Cash. Yes. Cash of money. Sí, Cash. Oh. And the other? Oh. No sé. And you haven't you favorite see animals? Other question. I love all the animals, but I have a dog. It's a Siberian Husky. And it's a, it's a medium it's a size. Lindo. Yes, but it's a fluffy pet. Fluffy. T-shirt, what do you say cuando un perrito es así como peludito? Bastante peludito. Yeah, fluffy. Fluffy, oh. Mm-hmm. Yeah, my dog is fluffy and now... no sé cómo se dice, pero está mudando mucho pelo, entonces es bastante complicado. And is black and white and gray and coffee colors is mixed colors and it's a cute. It's a cute. Her name is Luna. I know. Is ella. Yes, is she. It's a girl. Let me see other question. Tell me, Jocelyn. Describe me your do you have brothers and sisters? Oh, yes, and two sisters. And older, what is it? Yeah, older and younger. Describe me your younger sister. She's her black. She's a tall no sé cómo se dice, un poquito, algo gordita, no sé cómo. I don't know. A bit. Alessio. And Julia Selin. You have brothers or sisters? Yo selling calles. creo que le están fallando los audífonos, o no lo sé, pero sí. se le va el audio. Let me see, what is your, dream
traveler or to what do you say, teacher? Viaje, como viaje soñado. It would be my dream, like trip, de viaje. This. Oh, trip. Oh, thank you. Okay. What is your dream trip, Joseli? My dream trip is. Or travel, guys. También podemos. Se me había olvidado. Travel. Okay. Thank you. It is go Korea. So and France, yeah. Eiffel, ¿cómo está la Eiffel? ¿Cómo es en inglés? Eiffel Tower, no. Eiffel, ah. Tower. Eiffel, ah. Creo. That's all I have to say. Mm-hmm. What is the place that you visit in Korea? Place. Seúl es, pero ay, se me olvidó cómo se llama. La torre que está ahí, la torre Seúl creo que se llama. I don't know. Pero hay como una torre ahí. The gym, because in the future, I would like to go to the gym with him. He will be funny, and I don't know. And you, Giselle? My dream husband will be intelligent, okay. Responsible, honest, very honest. Loyal and friendly, and physical, tall, and curly hair. And okay. Yes, curly hair. Why? Is awesome. And black hair. And okay. Su piel blanca. White skin. Yes. los ojos. Eyes. Green eyes. Ah. Oh. Yo quiero is the best. A honey eyes. Yes. Yes. It's the best. Yes. Not stress. Stressing. Yeah, nice. You live near of the Cuscatlan Park. Oh, yes. Sunday of afternoon, tip 3 to 5, 5 p.m. Oh, that's nice. Pero 6 in house.
A las 6 ya estamos en la casa. Oh. Just 1 hour to the park. Yes. Yeah, but it's enough, I think. And you? I don't have my brother have two dogs. One is a Dalmata. Well, the Dalmata is here of the house. But my brother have one Alaska Malamute with Husky. Okay. They are like the dogs that from Alaska with the trineos. Yeah. It's beautiful. It's rust. Yes, it's a little big. Mm-hmm. And very fluffy. Bien peluda. And I have just 2 turtles and fish. No. I have catfish. Uh-huh. Okay. Fish? Catfish. Peces gatos. Pez gato. Sí. Tengo como 4 peces gatos. So, así como bagres. Ah, okay. Pero de diferentes razas. Ajá. Okay. Y las tortugas, 2 tortugas. Turtles, 2 turtles. Okay. De esas tortugas que hay en las tiendas de mascotas, de las que tienen como rojito aquí. Yeah. De orejas rojas les dicen. Ajá. Ya sea de comedia o de miedo. Okay. And Lillian, how many kids do you have? 2. I have 2 titles. I have 2 babies. Okay. My first baby was 15 years old. And second was 10 years old. They are younger. Están bien chiquitos, sí. Bueno, ni tan chiquitos, pero. O sea, prácticamente ya están grandes, pero están chiquitos. No, ni están chiquitos. For you are baby, still. Yes, always. Always be my babies. Oh. And other questions? Final question. Maybe. Anybody? What is your favorite food? What's my favorite what? Food. Food. My favorite food is taco. Taquito. Mexican food. Sí, pero solo los tacos. Con una coquita bien helada. Esta copita frozen. Me sacaron bien de repente. I'm sorry. No, les cayó el mensajito que vamos a regresar. I'm sorry. Hace 5 minutos les dije. Vamos a regresar en 5 minutos. Estaba interesante. I'm sorry. 58 segundos. Como que un segundo hubiera sido. ¿Verdad? Yo me quedo ahí. Parado ahí, me quedo. ¿Qué pasó? Sorry.
de esperar los 5 segundos más que Giselle iba a hablar. Es que estaba bien interesting. Interesting the conversation. Y yo pensé que les daba tiempo porque ahí dice, en 58 segundos se va a cerrar la sección de grupos. Entonces yo estoy confiada que les iba a dar el tiempo para que terminaran de hablar. Oh, o sea que no fue usted, teacher. Sí, o sea, yo le di finalizar, pero ahí dice, en 58, en un minuto se va a finalizar todo. Entonces yo bien confiada, como que, vaya, les va a dar tiempo de terminar de hablar, y no sabía. I'm sorry, hoy les voy a avisar. Vamos a resolver. All right. Entonces, it's okay. Hold that thought for tomorrow, okay? Acuérdense de eso para mañana, porque mañana lo pueden continuar junto con la siguiente práctica que vamos a tener. All right, guys. So, it's the end of the class already. So, I'm glad that all of you got the time to practice your speaking, all right? Talking about adjectives. I heard a lot of you talked about your dream houses being near beaches and everything. So, that's pretty cool about your dream jobs, about your dream travel, right? Hasta hablaron de viajes, a donde viajarían si pudieran. So that's pretty cool, guys. So, as I said, this is the end of the class. It's been a pleasure being with you today, guys. Do you have any questions before you go? ¿Una pregunta antes de que se vayan? No. All right, then. So, tomorrow, please, I'm going to be on time, all right? So, we can practice earlier than today, ¿sí? Para que tengan más tiempo de practicar, because that's the point, all right? So, guys, muchísimas gracias una vez más. Espero tengan una feliz noche. Okay. Bye. 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 See you. Bye. Bye. Bye.